Las concejalías de Educación y Parques y Jardines están desarrollando conjuntamente una campaña de educación ambiental y concienciación hacia el patrimonio público a través de visitas escolares a las instalaciones del vivero municipal. Allí los niños y niñas tienen la oportunidad de conocer el trabajo que realizan para reforzar su respeto por los espacios verdes y que aprendan a cuidarlos. El Ayuntamiento de Coín tiene un vivero perfectamente dotado, tanto de personal como de medios, para producir planta propia desde el inicio del esqueje, que es lo que le están explicando a todos los alumnos, hasta su fase final de colocarlo en los jardines del municipio. Es un trabajo muy laborioso, complejo, y bueno, pues las personas tienen una formación previa importante, ¿no?, y también un lugar acondicionado. A lo largo de los últimos años se ha mejorado, como podéis ver, el entorno y sobre todo también el interior de estas instalaciones, permitiendo, bueno, pues que prácticamente más del 60%, el 70% de la planta que se coloca en las distintas zonas del municipio es de producción propia, ¿no? La visita se desarrolla en una parte teórica en la que el personal del área municipal les muestra cómo se siembra y cultiva la planta y otra práctica para que los escolares tomen mayor conciencia del proceso. Esta semana ha sido el turno del Colegio Huertas Viejas. Cuéntame qué es lo que os han explicado hoy aquí en el vivero. Las plantas son seres vivos, se pueden plantar con semillas y con esqueje. ¿Qué es lo que vais a hacer cuando veáis a alguien que maltrata una planta? Pues llamarle la atención, pisándolo y cuidándole y regándola. ¿A ti te gustan las plantas? Sí. ¿Y vas a cultivar tú tus propias plantas? Sí. Como te han enseñado, ¿no? Sí. Hoy nos explicó diferentes zonas, como el rosal, como no había flores, eran pequeñas, y me dijeron que estaba pequeña todavía. No las tenemos que pisar ni arrancar, y la tenemos que cuidar, y la tenemos que dar agua, y la sacamos para el sol. Estamos plantando plantas para cuidarlas. Lavanda. Y hay dos tipos de lavanda, ¿no? Sí, una verde oscuro y otra clarita. Sembrar. La semilla. Después regar. Darle sol, agua y aire. También hay una canasta que primero tienes que poner arena y después sembrar la semilla o planta.